Hello, hello, hello. Good evening, everyone. Hello, hello, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you doing today? I'm great. Excelente. ¿Y los demás andan shy, andan tímidos, no me quieren hablar? How do you feel today? I'm feeling better. Pero, Hello. 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 Pero siempre que inicio la clase yo me siento bien. Hello, hello. Al iniciar la clase me siento bien. Ya cuando voy como por las 8:30, porque ya tengo una hora de estar dando clases también, ahí es donde empieza la tosecita. Pero me he intentado cuidar la voz, así que esperemos que no me... También compré un... Miren, no les... para que vean que no es mentira. Porque como que era asma, me agarraba el cansancio. O sea, era un cansancio, empecé a toser, a toser, a toser, a toser, ya no podía ni hablar y agarraba bocadas de aire como ¡oh! Así. Entonces, esta cosita me va a salvar si me da un ataque. Y de ahí jarabe antitusivo. Así que ahí vamos. Acuérdense que aunque yo ya no tengo el virus, se supone que se sale del cuerpo en una semana, pero todavía están los daños ahí, ¿verdad? Así que estoy intentando cuidarme un poquitito. Pero vamos a seguir trabajando el día de hoy. We're gonna continue working today. Recuerden que el tema que vimos ayer es muy importante, del presente simple. Recuerdan las reglas que vimos, ¿verdad? Ya aprendimos a hacer oraciones afirmativas, negativas y preguntas. ¿Se acuerdan de esto? Ok, excelente. Esa es la actitud. Digo, y si estoy explicando y no me han entendido, eso sí está un poco serio, ¿verdad? Pero qué bueno que me estén entendiendo. Y ahorita estoy aquí súper preparada. Mira, aquí tengo las tetraciclinas, tengo agua, tengo el spray, tengo un alcohol, tengo un Vic, tengo de todo para estar ahí cualquier emergencia atrás, rapidito. No me ahogo. Y vamos a continuar la clase, ¿verdad? Con el presente simple, hablando un poquito. Creo que ahora ya vamos a entrar a hablar un poquito sobre las reglas de la tercera persona, que son las formas donde, ay, no, acabo de cerrar. ¿Cómo es posible? Cerré la... Deme un segundo. Cerré la plataforma. Déjeme ver. Inglés principiante P1. Inglés principiante, inglés. Inglés, inglés, inglés. Estamos. Oh my God. Principiante 1. Acá está. Para poder empezar. Creo que vamos a empezar a hablar un poquito ya sobre más reglas del presente simple. Ya vimos afirmativos, vimos negativos, vimos preguntas. También vamos a ir conociendo un poquito sobre ver daily routines, ese también ya lo vimos, y vamos a ver también la tercera persona, cómo formar el presente simple de la tercera persona, que es una de las que son más importantes, ¿verdad? La tercera persona, third person. También lo que hemos estado practicando el tongue twister, porque yo sé que han estado practicando el tongue twister. I know you have, yo sé que sí lo han estado haciendo, así que eso es muy importante. Bien, voy a pasar la asistencia. I'm gonna go with the attendance, ¿ok? Jamás en la vida me había pasado tener tantos alumnos en amarillo. Pero no se me han conectado. No sé qué pasó esta vez. ¿Será que mi enfermedad afectó un poco en el transcurso de la clase? ¿Seré yo, señor? Esta semana, la semana, tres clases y esta semana cinco clases. O sea, hoy es la clase número 8. Okay, this is number 8 class. Perfect. Ok, ya saben que vamos a encender los micrófonos cuando yo diga su nombre. Alison Andrea Serrano Madrid. Present, Miss. Ana Geraldine Mena Álvanes. Present. Anderson Isaí Chávez Leiva. Puedes ni esperar, pero si no ves que yo a comer voy. Acuérdense de tener los micrófonos apagados solo cuando vayan a responder, lo encienden. Antonio Adalberto Hurtado Martínez. Present, teacher.
Augusto César Sánchez Enríquez. Azalia Melanie Portillo de Espinosa. Present teacher, good night, good evening. Good evening, no se me vaya todavía. Cindy Damaris Hernández Méndez. Present. Denis Fernando Flamenco Nolasco. Elmer Elías Melgar Enríquez. Erson Isaí Mejía Bolaños. José David Cruz Campos. Marco Antonio Oviedo Martínez. Uy, aquí es el montón que no contesta. Mario Alexander Cardona Aldana. Melissa Alejandra Gutiérrez Girón. Present. Oscar Rafael Hernández Cerritos. Present. Excelente, qué bueno tenerlo de nuevo por acá. Rolando Danilo Sánchez Sarteaga. Rolando está por ahí. Excelente. Rosalina Esmeralda Sánchez Mate. Rosalina Esmeralda. Tony Brandon Beltrán Conforme. Vicente Antonio Cetino Rodríguez. William Ulises Aquino Grande. Creo que me mandó algo ahí el chat, ¿verdad? Bueno, wow. Miren, de verdad, jamás, jamás, jamás me había pasado que se me quedaran tan poquitos alumnos en un curso. Pero bueno, siempre hay una primera vez para todo. No es una ocasión o algo que me guste que se me queden bastantes estudiantes, pero oye, son las cosas de la vida. Recuerden que esto es una beca. Recuerden que es una beca que no significa que todas las personas tengan acceso, oportunidad o facilidad para estudiar esta beca. Así que es muy importante mantenerla y recordar el motivo por el que estamos estudiando. Más que todo eso, recordar el motivo, cuál es el por qué yo estoy aquí, porque eso nos va a ayudar a seguir adelante, ¿ok? ¿Qué me escriben acá? Ok, Rosalina, thank you for letting me know. Gracias por dejármelo saber. Bien, vamos a continuar con la clase que tenemos para el día de hoy. Déjenme ver acá. Vamos a continuar hablando un poquito sobre daily routines, pero esta vez vamos a involucrar a la tercera persona, the third person, ¿ok? Porque ya aprendimos las reglas. Déjenme, voy a compartir pantalla. Alison Andrea, dígame. Disculpe, al chat de acá le ha enviado William de que está conectado, pero que sin audio, dice. Sí, lo vi, no hay problema. Gracias, Alison, por comunicármelo. Sí, así dice bueno. El compañero William. También Rosalina, ¿verdad? Que va en el trans. Todavía no llega a su casa, dice. Ok, bien. Vamos a hacer un repaso de lo que aprendimos en la clase, en las clases pasadas. Recuerdan que teníamos oraciones como I play soccer, que era la affirmative. Negative teníamos you o I, vamos a hacer la misma. I don't play soccer. Y la pregunta que es do you play soccer. Lo que no aprendimos ahí hasta ese momento es hacer respuestas de yes and no, ¿ok? De sí y no, respuestas de sí y no. Para este tipo de preguntas solo hay dos tipos de respuesta, que son afirmativa o negativa. Eso ya lo habíamos visto con el verbo to be y ahora lo vamos a ver con las demás reglas. Para la respuesta afirmativa vamos a contestar yes, el sujeto que contesta, como me están preguntando a mí, voy a responder yo. Yes, I do. Y respondemos con el auxiliar, correcto. Y para hacer la negativa, bien, me llega que estén en la jugada. Decimos no, I don't. El negativo, el auxiliar negativo, ¿verdad? No, I don't. Supongamos que estamos preguntando por ellos. Do they study English?
Como estamos hablando de ellos, la respuesta sería yes. Ellos. No, no, no. Yes. ¿Cómo se dice ellos? Ellos. Ahí está, el mismo sujeto de la pregunta. Yes, they. Yes, they. Y el auxiliar afirmativo, tú. Para el negativo, no. They, otra vez, porque es el sujeto. Y auxiliar negativo, don't. Don't. Así. Esas son para hacer respuestas cortas, ¿verdad? Respuestas cortas. Yes, I do. No, I don't. Yes, they do. No, they don't. ¿Bien? Basados en esto, vamos a hacer un cuestionario con el que vamos a trabajar en este momento. Do you study English? Las posibles respuestas serían yes, I do, o no, I don't. Do you play soccer? Posibles respuestas son las mismas. Do you work? ¿Trabajas? Más respuestas. Do you live in San Salvador? Posibles respuestas. Do you like seafood? Seafood son mariscos. Eso significa seafood, mariscos, ¿ok? Estamos haciendo varias aquí como opciones de entrevista. Do you like cats? ¿Te gustan los gatos? Do you like cats? Yes, I do. No, I don't. Siendo la misma lógica, ¿te gustan los perros? Do you like dogs? Respuestas. ¿Qué otra pregunta podríamos hacer? Do you like the beach? ¿Le gusta la playa? Respuestas obvias. Do you live with your family? ¿Vive con su familia? Yes, I do. No, I don't. Vamos a hacer una práctica de lo que voy a querer que hagan en los breakout rooms con estas preguntas. Si puede alguien tomar screenshot y mandarlo al grupo, magnífico, para que lo tengamos todos. Azalia, hágame la primera pregunta a mí. Como que estuviéramos en la sala y yo le contesto. Do you study English? No, I don't. I teach English, ¿verdad? No, yo sería no, yo le enseño. Melissa Alejandra. Pregúnteme eso. Do you play soccer? No, I don't. Rolando. Next question. Do you lie in San Salvador? No, this one. Okay. Do you work? Yes, I do. Yes. Cindy, next one. Okay. Do you live in San Salvador? No, I don't. Anderson? Do you like seafood? Yes, I do. Alison? Do you like cat? Yes, I do. Antonio? Do you like ducks? Yes, I do. Let's see, Anna? Do you like the beach? Yes, I do. Vamos a ver si me ayuda la siguiente pregunta. Let me see. Tengo
Camaritas apagadas. Melissa Alejandra, no sé si me preguntó, pero igual ayúdenme. Do you like which with do you like which your family? Live. Do you live Ajá. with your Do you live with your family? Yes, I do. O sea, mis papás viven allá y mis abuelos allá, pero yo en casa. Bye. Sí, no, yes, I do. I think so. Ok. Excelente. So, ¿se entendió la actividad? Vamos a entrevistar todos a un classmate y va a ir dando sus respuestas. Luego todos los classmates me entrevistan a mí, luego yo, nosotros entrevistamos a otro compañero y se entendió cómo va a ir siendo la actividad. ¿Yes? Yes. Y ahí están las preguntas y no te tienen que inventar nada. Ahí está. Tomen screenshot. Yo no sé si alguien lo compartió ahí al grupo, si alguien lo compartió. Vamos a ver. Una consulta. Como usted menciona que solamente pueden haber dos opciones, ¿y qué pasaría si existiera una respuesta intermedia? ¿No aplica en esta parte? Por ejemplo. Por ejemplo, si usted me pregunta, ¿te gustan los gatos? Yo le puse no mucho. Ok, ¿me puede decir no, I don't? ¿O me puede decir so, so? Eso es más o menos. So, so es como más o menos. Se lo voy a mandar al chat como me pueden decir más o menos. Pero ahorita como estamos practicando respuestas de sí, no, preferiría que me digan, ¿verdad? Lo de sí, no, para la práctica. Pero para decir más o menos, you can say so, so. Puede decir kind of. También eso significa más o menos. Kind of. ¿Ok? Bueno, vamos a entrevistar, a practicar. Ah, ya le pregunté, ya le pregunté. Vaya, todos preguntamos, apaguemos cámara y micrófono. No, 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 eso no se vale. Volvamos a practicar. Vaya, ahora cada uno haga una pregunta y los demás van contestando. Ahora ya vamos a hacer una pregunta para cada uno. Ahora vamos a entrevistar a todos. Ahorita es su turno para hablar, para que la teacher pueda descansar su voz un ratito y no pueda perderla como ayer. No la vaya a perder como ayer, ¿ok? Excelente. ¡Hey, Erson! Ya está aquí en la clase. ¡Qué bueno! Me alegro un montón. ¡Excelente! Hola. ¡Hello! ¡Hello! Bien, vamos a ir a las entrevistas entonces. We're gonna go to the interviews. ¡Excelente! Elmer, bienvenido a la clase. Welcome to the class. Elmer, si ¿sí me puede escuchar? Si no me escucha, me gustaría que me mande al chat tal vez un mensaje para yo saber que sí está acá con nosotros en la clase.
Hi, teacher. Estoy de regreso. Ah, ok, la sacó de la sala. Lo que pasa es que se fue la luz porque acá está lloviendo y lo envié en el WhatsApp. Ah, ok. Vale, ahorita le dejo ingresar aquí a la 2. Sí, gracias. Ok.
Hello. Bien, ahora ya hicimos una entrevista básica. Ahora para la siguiente actividad, vamos a imaginar que nosotros somos personal de recursos humanos, human resources, okay? So we work in human resources. Y vamos a hacer una lista de preguntas cerradas, obviamente, de otros verbos como do you, do you, do you, do you, que podríamos hacer en una entrevista de trabajo. Solo preguntas de sí y no, ¿verdad? Do you. Y de presente simple. Por ejemplo, do you have experience in this job? ¿Sí? Do you have experience in this job? ¿Tienes qué? Dije ahí. Pues ahí. Experiencia. ¿En qué experiencia en ese trabajo? Se puede decir, yes, I do. No, I don't. Do you live here? ¿Tú vives aquí? ¿Vives cerca? ¿Do you live near here? Yes, I do. No, I don't. Quiero que entonces se imaginen que ustedes son personal de Human Resources y van a crear una lista de preguntas cerradas de yes y no, o sea, usando con el do, que puedan preguntarle a las personas que van a contratar. ¿Se comprende la actividad? ¿Do we get the activity? Yes. Excelente. Yes. Yes. Una lista que tenga mínimo 7, máximo 10, ¿ok? Mínimo 7 questions, máximo like 10 questions, ¿ok? So we're gonna work on that y les voy a estar supervisando. Dígame. Pensé que tenía una. Please. Oh, vamos a hacer, imaginar que nosotros somos personal de Human Resources, de Recursos Humanos, y vamos a hacer una lista de preguntas cerradas que se contesten con yes, I do, no, I don't, que podríamos preguntar en una entrevista de trabajo. En a job interview. Yes. Excelente. So let's see. Todos participando. Todos. ¿Qué preguntas podemos hacer? ¿Cómo se escribe eso? Recuérdese que tiene que ser de presente simple, como do you live, do you work, do you play, cosas así. Dennis, welcome to the class. Bienvenido a la clase. Hello, Miss. Hello, hello. Good evening. Mire, sus compañeros están trabajando en los break rooms. Estamos haciendo una actividad donde nosotros somos personal de recursos humanos y estamos haciendo una lista de 10 preguntas o 7 mínimo que podríamos hacer en una entrevista de trabajo, pero que son preguntas cerradas, ¿verdad? Que se contesten con yes, I do, no, I don't. Okay. Y se acaban de ir sus compañeros a la sala, así que lo voy a enviar a una, ¿ok? Okay, de acuerdo. Thanks, Miss. Excelente. You're welcome.
Rolando, ¿qué pasó? ¿No lo dejó unirse a la sala? No sé, me expliques a la 1, pero no sé qué le pasó a esta cosa. Vale, lo voy a enviar a la 2, pero no se vaya a unir ahí porque esa no es su sala. Apague la cámara si gusta para que el internet le consuma menos y sea más fácil conectarse. La cámara se apaga ahí en la parte donde está el micrófono. Ahí está. No se vaya a unir a la sala 2 porque esa no es la suya. La 1 sí. Ahí le va a dar a aceptar cuando le llegue la invitación de la 1. Póngale work, Póngale experience. Work, experience. Me falta la R. Work, ha puesto work. Work, experience, ajá. Y el quites, ajá. do you have Póngale, work ajá, experience? sin la R. Do you have work experience? Ajá. Ah, Yo vaya, creo que es ahora la ya primera. a la par, yes I do. Ajá, yes I do. ¿Y tú? A la ¿Está? No, a la paz. Tendría que ser. Yes, ¿y tú? Hello. ¿Fleca? No va a comer.
Estamos participando todos en la creación de las preguntas. Hello. Yes. Yeah. Okay. Yeah, me. Solo tres. Okay. With your words, do you want to leave your or company? Bueno, ya se conectó la teacher. Una consulta. Las preguntas solamente debemos contestar yes I do, no hay sí, perdón, yes I do y no I don't. O puede ser ya como nos contestan una entrevista normal. No, ahorita solo preguntas de yes y no, porque son los que estamos practicando. Ya después sí vamos okay. A preguntas abiertas. Ok. Okay. Gracias. Entonces está más fácil todavía. Exactly, exactly. Solo es hacerlo fácil. Es una actividad fácil ahorita. Sí. Perfecto. Thank you.
No, correcto. Hello. Muy buenas preguntas, bastante bien formuladas, de hecho. Solamente en la donde dice, ¿Do you have relationship? Vamos a agregarle la palabra a en medio de have y relationship, porque es tienes una relación. Do you have a relationship? ¿Ok? Y en la otra que vamos a corregir es donde dice, Do you have sons? ¿Ok? Do you have sons? Esa ahí dice tienes hijos, pero nosotros queremos preguntar si tiene hijos en general, hijos y hijas, ¿verdad? ¿Eso es lo que quieren preguntar? ¿O solo si tiene hijos varones? No, hijos o hijas. En ese caso le vamos a poner children, ¿ok? Children. Eso se refiere a hijos e hijas. Sería, do you have children? Y ahí, esas dos son las únicas correcciones, ¿ok? Si las pueden modificar, las modifican ahorita, en lo que reviso a los demás, que ya que son los únicos que han terminado. Y ya que terminaron, pueden hacer, practicar como que estuvieran haciendo la entrevista. ¿Yes? Gracias y muy buen trabajo. Solo dos correcciones nada más. Hello, Esmeralda, ¿qué me le pasó? ¿Ya llegó a casa? Sí, ya, teacher, voy llegando, lo siento. Ay, excelente. ¿En qué grupo estaba trabajando? ¿O no, no había ido a ningún grupo? El anterior en el 2, pero ahorita sí no me ha asignado porque me salí por lo de los datos. Ah, vaya, le voy a quedar al 3. Están haciendo una entrevista, una listado de para una entrevista de trabajo, como que fueran de recursos humanos ustedes. Ah, ok, está bien. Ahí está. There you go.
Have ever stolen? Do you have? Ever. ¿Te asustaste, Benny? ¿Benny? Hello, hello. Vamos a modificar esa donde dice Do you have tattoos? Y el has lo vamos a cambiar por have. Have. Se escribe Have. ¿Ok? Have. Exactly, exactly. Like that. Gracias, mi. En inglés, perdón. Thank you. Obviamente fácil, pero digamos, ¿cuáles son tus expectativas? O sea, al estar en la empresa, vea. ¿Cuáles son Ah, tus es que. expectativas? Es una pregunta abierta y ahorita estamos Ajá, correcto. cerrada. Solo Puedo decimos. poner Ah, este. cerrada. Do you have a ¿Tienes school? licencia? Ah, pues tiene que ser. Yeah, do you have a driver's license? Yes, muy buena. ¿Cuántas le faltan? Ah, tiene, posee vehículo. Sí, tiene Pues sí, transporte tienes propio. licencia. Vayan ¿Tienes empresa? copiando. Vayan copiando las preguntas porque ya los voy a sacar de la sala y no vaya a hacer que se les pierdan, ¿ok? Guárdenlas en Ah, algún lugar. okay. Este, Okay. posee. Okay, so la mayoría hizo una buena elaboración de preguntas. You did a really, really, really good making, processing the questions. Muy buenas preguntas. Tal vez uno o dos errores encontré en las que logré revisar, ¿verdad? Ahora vamos a hacer, miren, de verdad estoy de maravilla el día de hoy. No saben lo bien que me siento a comparación de cómo me sentí ayer, el poder que tienen estas cositas.
cigarro, que la gente, que el vape, que no sé qué, que no sé cuánto, y la gente toma. No, esto es vida. This is life, esto es vida. Resulta que esto se llama salbutamol y es para el asma. Exacto, es para el asma. O sea que lo que yo tenía era problema en los pulmones para respirar y por eso me agarraban esos ataques que me dejaban sin aire. Así que ahora pues he descubierto una maravilla. Esto es una maravilla. Perfect. Ok, so vi que hicieron unas buenas preguntas. You have good questions. Pero también vamos a hacer ahora entrevistas. Ahora vamos a tomar papeles, roleplays. Esto en inglés se llama roleplay. Les explico acá. Roleplay. Los roleplays son para ponernos en situaciones que no son reales. Por ejemplo, yo soy el entrevistador y alguien más es el entrevistado. Va a llegar a la entrevista de trabajo y yo le voy a hacer estas preguntas, ¿ok? So we're gonna do roleplays. Alguien va a ser el entrevistador y otro va a ser el entrevistado. Según las respuestas que les den de yes, no, y van marcando, si pueden a un cuadrito o algo, y le van marcando las que les dicen que yes, las que les dicen que no, vamos a elegir quién es el mejor para su trabajo. Y luego la van a cambiar de roleplay. El otro va a entrevistar y el otro va a ser el entrevistado. Importante, muy importante, que vamos a entrevistar con las preguntas que hicimos en nuestros grupos. Y vamos a trabajar probablemente con participantes que no estaban en ese grupo anteriormente. Así que van a desconocer las preguntas. Intentemos entender el contexto, pero si no entendemos, le podemos pedir al compañero, compañera, que nos diga cómo se dice en español la pregunta que se nos está haciendo para comprender. ¿Ok? Por ejemplo, tomemos, let's just take an example. Erson, hágame una pregunta de la que hicieron en su grupo. Do you family in company? Repítamela. Do you family in company? ¿Qué me quiere decir en español? Que si tengo familia en la compañía. Ah, do you have? Ahí solo nos faltó Do you eso. have? Ajá. Sí. Pongamos, do Do you you have family in the company? Así nos quedaría. Do you have family in the company? ¿Ok? Solo eso sí falta el verbo. Ok, la respuesta sería no, I don't. You see? Bien, thank you, Erson. Vamos Okay. con Oscar Rafael. Hágame una pregunta de las que ustedes tenían en su grupo, Oscar. Sí. You have experience? Do you have experience? Yes, I do. Experience? Excelente. Okay. Azalia, can you ask me one question? Do you like your job? Do you like Your job? yes, I do. I like my job. Thank you. Y vamos con Alison Andrea. Do you have any children? No, I don't. Excelente. So vamos a ir a hacer esa entrevista. ¿Ven? ¿Cómo vamos a ir a entrevistar a nuestros classmates? Con las preguntas diferentes, porque no van a tener las mismas preguntas que nosotros tenemos. Vamos a hacer ahorita un roleplay de alguien entrevistado y del entrevistador. Y luego volvemos acá. ¿Okay? ¿Se tiene la actividad? ¿Do we get the activity? Todos tenemos que participar. Everybody has to participate. Okay.
Do you lie with your parents? No, I don't. Okay. Do you have any, no sé cómo pronunciar, disabilities? Yes. Do you have any disabilities? ¿Qué es eso? Si tiene, ¿tiene una discapacidad? ¿Alguna discapacidad? No, I don't. No, I don't. Gracias a Dios. Do you smoke? Do you smoke? Si me ayudan a deletrearlo. Smoke. Así. Ok. El otro era do you. Sería. No, I don't. No, I don't. Sale. Que sí, no. Yes and no. So. Yes, I do. En español, ¿qué fue? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Hablas en público? Ajá. ¿Puedes hablar en público? ¿Qué dijo? Dije, dije, ¿qué? No, I don't. Y sí puede. Ok, voy a hacer otra. Do you house computer? Do you have? ¿Tienes computadora? Do you have or do you have? Do you have? Do you have a house computer? Tienes una computadora en la casa, ¿verdad? Dijo house computer. No. Puse do you. Use computer. Usted usa. Ah, usa computadora. Ah, do you use computer. Ahí está, use, ahí está. Bueno, digamos así, nos ayudan con pronunciación. Bien ahí, bien. Ok.
No, I don't. Do you smoking? Yes, I do. Do you work in things? No, do no, you I smoke? don't. Do you No, smoke? I don't. Y se dice smoke, no se dice smoky, ¿ok? Smoke. Se dice smoke. Smoke. No, I don't. Pero está No, I bien, don't. nosotros no juzgamos, solo que yo le digo que es mejor este No, spray que el pero de verdad cigarro. no. Ya la Pero de toqué, verdad ya la. no. Okay. No lo sé, Rick. Nunca he fumado, así Ah, que está no. bien, solo estoy bromeando, es okay. Solamente Continúe, continúe. quiero. Miren, una tabla de Excel y todo. Wow, my goodness. Okay, excelente. Solo Hello, Alison, ¿se le fue el internet, la luz? ¿Qué pasó? Tiene apagado el audio. Ay, perdón, perdón. Sí, se me sacó, no sé, no sé, bien extraño, me salí así. ¿Y en cuál sala estaba? En la sala. En la uno Pero creo que ¿dónde estaba. está? Creo que sí, ¿dónde está Rolando, Oscar Ah, y Ana? yes, ahí. Gracias.
Hello, so, ¿cómo está mi personal de marketing? De Hello. marketing, de ¿cómo se llama? De Human Resources, recursos humanos. Ya están entrenados, ahora ya tengo experiencia, va a decir usted, en recursos humanos en inglés. I have experience, right? Solo que las preguntas un poco, do you no sé qué cosa, do you no sé qué cosa. Tenemos que hacer la Teacher. entonación, ¿verdad? Intonation. Dígame, tell me. En allí donde yo trabajo no decimos recursos humanos, recursos inhumanos. Oh my goodness, de eso no nos gustan. No, 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 de eso no nos gustan. No, preferimos los Okay. recursos humanos. Yes, los on human resources. Sí. Sí, yo sé, hay muchas empresas y realmente el recurso humano está ahí, ¿verdad? Para preocuparse por el empleado. Pero a veces pareciera más que se preocupa por el bienestar total de la compañía y muy poco del empleado, ¿verdad? Y eso es porque ¿quién le paga recursos humanos? La compañía. Right. Entonces, son cosas que pasan en todos lados. Que ni modo, ¿qué podemos hacer? Lo bueno, yo siempre digo, lo bueno es que hay trabajo. Porque hay mucha gente que no puede trabajar y que ni modo, ¿verdad? Pero, yes, hay una cosa, yo siempre, pongámonos así filosóficos, pero yo siento que lo prioritario es la salud de uno antes que el trabajo. Sí. Hay gente que a mí me ha dicho, no, yo con 40 grados de temperatura trabajo. Que usted no se quiera, ¿verdad? Yo me quiero. Le digo porque yo, gracias a Dios, he obtenido una plaza de gobierno. Y pues para mí eso es una. Hay gente que lleva años. Y yo justo cuando hicieron exámenes, yo no tengo cuello, no tengo nada, nada, nada de contactos ni nada. Pero cuando hicieron los exámenes para ver si los maestros éramos capaces de obtener plaza, yo me hice los exámenes y la conseguí. De verdad que es por pura gracia de Dios, el destino, lo que usted quiera llamar. Pero yo llegué a esta plaza y me di cuenta que yo llegué a la plaza donde antes había un interinato que era de una amiga que yo conocía. Yo me quedé, híjole, le quité su trabajo, ¿verdad? Porque ella tenía ese interinato. Pero me di cuenta, peor aún, que la muchacha le habían dado el interinato de su papá, que falleció por COVID, que él sí tenía plaza. Entonces yo he llegado a una escuela donde alguien estaba con sus todo saludable y de repente un día se enfermó y murió. Y eso me hizo a mí analizar como, porque de él solo tienen una foto en la entrada ahí en la dirección, olvidada, que ya nadie la vuelve a ver. Y eso me chocó muy duro a mí al iniciar a trabajar. Fue como, aquí uno se desvive por los trabajos y el día de mañana lo máximo que van a hacer es un reconocimiento chiquito y después uno es una plaza, que soy yo. O sea, y cuando yo me muera van a haber muchas personas detrás de esa plaza. Entonces, uno es indispensable en la casa y ni tanto, pero lo van a extrañar a uno más en la casa que en el trabajo, ¿verdad? Entonces, no voy a decir, mire, la teacher ya me dijo, no, no, no les estoy motivando a que no les importe el trabajo, pero sí, ¿verdad? Priorizar la casa. La casa es mi vida y el trabajo es mi modo para vivir la vida, ¿right? Ay, qué filosófico la clase. Bueno, vamos a ir un poquito aquí con la tercera persona. Ayer teníamos una conversation que desgraciadamente no pude leérsela súper bien y yo me sentía mal. Gracias a Dios, ahora ya estoy con todos los poderes. Y aquí está la conversation. Pero quiero que pongamos especial atención en, aquí voy a poner chequecitos, son las letters in bold. Las palabras en negrita, así se dice en inglés, bold. Las letters in bold, these ones. Todas esas palabras que son verbos están conjugados en la tercera persona. ¿Se fijan? A la par está chi. Sí. Writes. Se fijan, está con una letter S. She sends. Ya no digo el verbo solamente es send. Sí, miren, send. Pero como lo estoy conjugando con la tercera persona, aplico las reglas de agregar la S al final, the letter S at the end of the verb, que es lo que les voy a explicar en este momento. Cómo hablar del presente simple, pero con la tercera persona.
Antes habíamos estado hablando con I, you, we, they. Ahora vamos a hablar con he, she, it. Les explico las reglas. Acá está. Ok. So dice, a los verbos para hablar en tercera persona, simple, vamos a conjugarlos de la siguiente manera. A la mayoría de verbos se les va a agregar S al final. So, most verbs, we're going to add the letter S at the end of the verb, al final del verbo. Para los verbos que terminan, dicen CH, que su terminación es esta, S, SH, X, or Z, vamos a agregar ES. Ya no solo va a ser la S, sino que vamos a agregar ES. Watch, watches. So, I watch, porque I, ¿verdad? I watch. She watches, ¿sí? She watches con la tercera persona. Pass, I pass. He passes. Relax, I relax. He relaxes. ¿Ok? So, la tercera persona va a ser así. Ahora, estas dos reglas que están acá, por eso no hay un número acá bajito, se complementan. These two rules, they are like a complement of each other. Dice, las dos son si terminan el verbo en letra Y, the letter Y. Y, right, the Y. La primera es que si termina en Y, pero antes de la Y está una consonant, se va a eliminar la Y y se agrega IES, ¿sí? Study, studies. Solo si antes de la Y hay una consonante. Luego dice acá, pero si antes de la Y está una vowel, ahí solo voy a agregar S. I'm just going to add the letter S, ¿ok? So, again, if the verb ends in Y, but before we have a consonant, we're going to change the letter Y for a letter I. And add ES. The next one, if I have a Y at the end of the verb, but before the Y I have a vowel, I'm not gonna change anything, and I'm only gonna add the letter S. No cambio nada y solo agrego S. Yes? Y tenemos formas irregulares. Do is does. Go is goes. El verbo to be ya saben que cambia para cada persona. Am, is, and are. Y have, ese ser irregular, have, cuando decimos de tercera persona, es has. I have a phone. Yo tengo un teléfono. I have a phone. She has a phone. Ella tiene un teléfono. Estas reglas son aplicables para la tercera persona. He, she, it, yes. Cuando estamos hablando del presente simple. Es el único modo en el que vamos a conjugar los verbos. Ya saben que en español conjugamos con cada persona por lo del sujeto tácito. Yo voy, tú vas, ella va, ellos van, nosotros vamos, ustedes van, ven, con cada. Y en inglés solo es I go, you go, they go, we go, pero decimos en tercera persona, she goes, he goes, it goes, ¿sí? Solo ahí va a cambiar, solo con la letter S. ¿Se comprende hasta el momento o do you have questions? No, no questions. Ok. So, si hemos entendido, podemos hacer un ejercicio. We can do an exercise if we have understood. The third person. Third person simple present rules. We're going to do an activity pretty fast. Una actividad bastante rápida. Let me share. No, un segundo que esta plataforma se pone un poco lenta. Ahí está. Esta actividad va a ser rapidito lo que vamos a hacer, don't worry. Dice acá están las reglas, miren, las reglas como generales, las que más necesitamos. Ok. Vamos a agregar el verbo en tercera persona. Work va a ser work. Works.
Crash, ¿qué pasa si termina en SH? ¿Puedo agregar qué? Crashes. Crashes, yes. Copy, ¿qué pasaba con la que terminan con Y, pero antes? Copies, ok, copies. Excelente. Y así vamos a ir. Y en esta parte de acá, solo van a elegir el verbo correcto que corresponda. Tienen que tener mucho cuidado, porque algunos sí van a ser de tercera persona y algunos no. Por ejemplo, el número 2, mire, Tony and I. Tony and I, yo voy incluido en el sujeto. Por lo tanto, sería we. Y si Tony and I, in London, ¿cuál sería el correcto? Live, lives o livies. Live. Live, live. Porque es simple, ¿verdad? Se agrega el verbo tal cual. Solo se cambia con tercera persona. Igual acá en I, sería en primera persona. Y así vamos a hacer. Luego le damos terminado. Comprobar mis respuestas. Y ahí está. That's it. That's all. Ok. Vamos a hacer la actividad entonces. I'm gonna send the link. Estresa que sea tan lenta esta página. Ahí está. La actividad no es complicada. There we go. Copien el link porque al salir de aquí los va a le va a eliminar el link. A ver acá. Vamos ahí. Let's go. ¿Qué pasó, Melissa? ¿No la envió a la sala? ¿No? Vale, la voy a enviar. Apague su cámara. Para poder volverla a enviar.
So, like 24. Ahí sería Marius. Stop. Es sí es la es Miss, I have a question. Yeah, tell me. The number 24 axis is the bear irregular. No. Acuérdese qué pasa cuando termina con S. Axis. Ahí están las reglas. S. Lleva S. Y es access. Yes. Yes, correct. Yes. Yes. Ahí le falta doble C, mire. Yes. Uy, le faltó la E. Ahí. ¿Qué pasó? Ahí está.